faltan todos, vamos a poner ante el altar del Señor, hoy en la memoria de San Carlos Borromeo, nuestras intenciones. Ofrecemos esta misa por el descanso eterno de María González, Eduardo Sánchez, María Teolinda Mora, María Adelina, José Marino Ramírez Córdoba, José Luis Cerda, Floraldo Ramón Azuaje, María Paredes, Franklin Alexander Cáceres Nieves, José Luis Cerda Méndez, Hernán Albarrán. Por las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, Papa Francisco, Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Escuela de Formación Teológica Permanente, Hermanas Josefina, Marianita, Clarisa y Belemitas, por la Iglesia necesitada. Por todos los enfermos, para que el Señor derrame bendiciones sobre el Señor José Ramón Hernández, Omar y María Camila, y en la palabra, Diego Fernández Flores, Marixa Asunción Quintero, Marixa Alejandra Quintero, Marixa Valentina Quintero, Marixa Carolina Quintero, Ibrahim Quintero, Genoveva Costa, Jacinto Hernández, Juan Pablo Medina, Marta Patricia Rueda Serrano, Carlos Marín Cisternas, Isabel y Yanes Montoya, Nora Villegas, Mildred de León, César Hernández, María Liboria Roa, Isabel Alvarado, David Briceño, Jorge Páez, Sebastián Páez, Ninoca Nieves, Magali Pacheco, Carolina Rodríguez, Grupo 430, Andrea Aldana, María Gabriela Mejía, Javier Mejía, Gustavo Olivera, Nancy Olivera, Isabela Olivera, Sandra Sandoval, Lina Muñoz, Osvaldo González, Daniel del Rosario, Livia Vázquez, Iris del Rosario, Lady Terán, Fran Rivera, Nilsa Cintrón, Gisellis Rosales, familia Arias Herrera, familia Quintero Aria, familia Bonilla Moreno, Marta Baraja, Isaura de Jesús, Héctor David Quintanilla, Daniel Alejandro de la Cruz, Isabel Alvarado, familia Cerda Morales, familia Cerda Méndez, Graciela del Valle Renda Alfano, por las familias, por los migrantes, por los moribundos, por las vocaciones, por los sacerdotes, por mi familia y por el equipo de Fe en Dios Alicia. Yo el Señor seré su Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Vamos a pedir perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados en un momento de silencio. Yo confieso Señor Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, para que tu iglesia se renueve sin cesar y transformada a imagen de Cristo, pueda presentar ante el mundo el verdadero rostro de tu Hijo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la lectura de la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos y moriremos. Para Él, Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, como dice la Escritura. Juro por mí mismo, dice el Señor, que todos doblarán la rodilla ante mí y todos reconocerán públicamente que yo soy Dios. En resumen, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Armarte de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo entonces esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que, si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne sus amigas y vecinas y dice: alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Dos cosas interesantes quisiera destacar del Evangelio de hoy. Y es que, primero, lo ilógico y lo poco parecido que se parece a nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. Y también una referencia sexual bastante interesante. En la primera parábola, Dios es el pastor que busca la oveja perdida. Y en la siguiente parábola, Dios es la mujer que busca la moneda perdida. Algo que también nos está intentando decir Lucas es que, y a veces es la referencia que tenemos, que es Dios, lo podríamos ver como padre y madre, porque Dios como tal no tiene sexo, ¿sí? Dios es espíritu y el espíritu no tiene sexo. Entonces a veces se nos mete una imagen de un señor con una barba, ¿sí? Y a veces una imagen de un Dios machista. Pero Lucas ha dejado bien claro que Dios no tiene sexo. Que puede ser el pastor que busca una oveja perdida y también una mujer que busca una moneda que se le perdió. Incluso ya Jesús lo había dicho de nosotros, que cuando usted y yo muramos, vamos a ser como ángeles. ¿Sí? Vamos a ser como ángeles. Otra cosa interesante es lo ilógico. A ver, cuénteme usted. Dígamelo usted mismo. Si usted tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿usted deja el redil por irse a buscar una oveja? Vamos a ponérselo a lo llanero. Si usted tiene 100 mautes de ceba, ¿sí? 100 mautes de ceba y se le escapa uno, ¿usted deja un día a los 99 por ir a buscarse el que se le perdió? ¿Lo haría? Yo no lo haría. No lo harías, ¿verdad? 99 por uno solo. 99 por uno solo. Sí, me entienden. Y los cálculos de Dios son distintos. Él se va a buscar lo más perdido. Y es ahí cuando dice San Pablo que tenemos que respetar el proceso de cada quien. ¿Sí? Mire, a lo mejor algunos de ustedes no están casados, otros viven en concubinato, otros vivirán en adulterio. Pero lo que sí me dice Pablo es que yo como pastor debo recomendarles y promoverles que, bueno, el mejor estilo de vida es el matrimonio. ¿Sí? Ese es mi deber. Pero ya decirle yo: Alejandro, usted tiene que casarse con Rafaela, porque eso es malo vivir en pecado. Se vaya al infierno. Eso me corresponde a mí. No. No. ¿Quién lo decide? Ellos. O sea, yo puedo recomendar que busquen de manera más perfecta la santidad del hogar y todo eso, pero cada uno de nosotros tiene su proceso de conversión y hay que respetarlo. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar todos viviendo en el pecado, no. Ni tampoco les estoy motivando a que vivan en el pecado. No se trata de eso. Se trata de que ustedes saben en qué momento dar el paso. Y yo también tengo mis pecados. Y hay muchas cosas que tengo que cambiar. Hay mucho de lo que tengo que arrepentirme, mucho de lo que tengo que convertirme. Pero Dios con cada uno tiene un proceso. Lo interesante
es que sepan que Dios es capaz de dejar $200 en la calle con tal de buscar en la carretera un bolívar que se le perdió. Y ese bolívar somos tú y yo. O sea, Dios es capaz de dejar tirado en la calle $1,000 y salirte a buscar a ti, que vales un bolívar. ¿Dónde lo tienes seguro si se le cayeron en la calle? Dios es el que es capaz de que deja 99 mautes por irse a buscar, por irte a buscar a ti. Por irte a buscar a ti. Y eso es lo más importante que quiero que sepan. Que a pesar de la grandeza de mis pecados personales, y a pesar de lo oscuro y cochino que sean los pecados de ustedes, Dios te va, Dios me va a buscar. Dios nos busca. Dios nos busca y nos acepta tal cual somos. Y ninguno, nadie tiene derecho de señalar, usted se va al infierno, usted no. No. Si aquel que tiene la capacidad de hacer eso no lo hace, ¿por qué nosotros nos vamos a señalar entre todos? Cada quien tiene su proceso de conversión. Dios quiere que uno se convierta rápido. ¿Sí? Pero las circunstancias en la vida a veces pues suceden cosas que no pasan como uno quiere. Y es así. ¿Qué le vamos a hacer? Los que llegamos a cura no somos los más santos. Los que vienen a la iglesia son menos santos todavía. Pero lo cierto es que Dios nos ama así tal cual somos. Tal cual somos. Y eso es lo más importante. Siéntete amado. Siéntete amada por Dios. Aún con la profundidad y oscuridad y cochinez de tus pecados. Dios te ama. Nunca te condena. Y créeme que nos está esperando toditos en el cielo. Para el Señor sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No solo el vino y el pan que venimos a ofrecer, queremos darte algo. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María. Para aceptar su misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, perdón, de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, los dones que te presentamos en tu altar en esta fiesta de San Carlos Borromeo. Y concédenos por la eficacia de este sacrificio, que así como él, a él le llenaste de gloria por el celo pastoral y sus virtudes, nos hagas abundar a nosotros en el fruto de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él que tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y se crió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar.
santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor. De manera el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, toma el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo de San Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. En el Señor comparta un signo y comparta un signo. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, Cordero de Dios, tú
quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros invitados al banquete de su amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero no la palabra de mi abaca para sanar. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Para las personas que no pueden recibir la comunión, digan conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. No te puedo recibir. No te puedo recibir. Sacramentalmente. Sacramentalmente. Pero te quiero recibir. Espiritualmente. Espiritualmente. Llena mi vida. Llena mi vida. De tu amor. De tu amor. De tu paz. De tu paz. De tu misericordia. De tu misericordia. Bendice a mi familia. Bendice a mi familia. A mis amigos. A mis amigos. Y a mis enemigos. Y a mis enemigos. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Por siempre estar a mi lado. Por siempre estar a mi lado. Amén. Amén. Saludemos al Magnífica, orando juntos con el Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Sea mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido nuestro Padre, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que esta Eucaristía, Señor, nos otorgue aquella fortaleza de espíritu que hizo que de San Carlos Borromeo, un ministro fiel a tu servicio y apóstol de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a invitarlos, si quieren ir a la Escuela de Formación Teológica Permanente en la parroquia, todos los sábados a las 3 de la tarde. Los que no puedan ir, pueden verlo por el canal de YouTube de Fe en Dios al Extremo. Ahí también está el material para que nos acompañen desde esta evangelización. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el Señor pueden ir en paz. Demos gracias, Señor. A ti, María, como un niño
quiero estar. No me dejan cantar bien. Yo no quería aprender porque...